As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. Aprendes dos que tes ao teu carón. Aprendes dos erros, dos éxitos. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Mientras estamos aquí dentro, yo estoy sentado con Poldo Celar, están fuera los turistas que vienen, yo que sé, en los cruceros o haciendo excursiones por Vigo para conocer este local. Estamos en la taberna de Ligio y este es, digamos que, uno de los puntos clásicos de Vigo. Es decir, de la misma manera que puede ser el Pazo de Castrelos o el Castillo del Castro, la taberna de Ligio es uno de los puntos clave de la ciudad. Y eso porque tiene una historia, ¿verdad? Sí, una historia que lleva atrás muy importante de más de 100 años. Ha conseguido local su trayectoria de Ligio, después el legado que dejó a Carlos, a su yerno, y el que por suerte tenemos nosotros ahora. Sí. Intentar mantenerlo y mantener la esencia de esta taberna que forma parte del patrimonio de la ciudad. Sí, la taberna que además, aparte de su vino, era histórica también porque aquí era un cenáculo en el que se reunían intelectuales, artistas, periodistas. Bueno, lo vemos en las paredes que están llenas de testimonios de esa tal y que sigue aún siendo. Siguen viniendo, sí. Aún siguen viniendo mucho artista, pintor, escritores, gente de la literatura. Recientemente fallecido. Sí, nuestro amigo Domingo Villar, que tenía aquí una plaza fija ya. Exactamente, el inspector Leo Caldas, pues estaba aquí tomando sus vinos, sus tapitas para intentar resolver los casos. Pero bueno, después la desgracia del malogrado incidente, Domingo fue un amigo y hemos tenido la suerte de conocerlo y él ha sido muy cercano a nosotros y seguirá siendo. Poldo, vosotros aquí mantenéis esa esencia con. Bueno, los vinos han mejorado mucho desde que ahora tenéis unos vinos de grandísima calidad. No digo que los de antes no fueran buenos, pero es que ahora. Ahora es distinto. Claro. La tecnología ha avanzado mucho. Sí. Pero seguís manteniendo el tapeo, las raciones, incluso poder comer aquí la cocina tradicional que se hacía. Sí, nosotros mantenemos una cocina tradicional donde es más raciones para compartir, la gente comparte. Tenemos muchos vinos gallegos, pero bueno, también tenemos vinos de otras denominaciones de origen, lógicamente. Sí. Y ha avanzado mucho, hemos mantenido la esencia de la cocina, que es lo que han tenido siempre aquí en el Ligio, y trabajamos con mucho producto fresco, es decir, claro. Por ejemplo, cerró la temporada del choco, ahora está la lura, pues trabajamos con la lura, vale, se acabó bien. El choco, claro. ahora está el pescadito frito, que es el chincho y la soga de la ría. Claro. Y después siempre tenemos navaja, berberecho y así estas ya cosas típicas. Buenos berberechos y siempre elegiste el material.
intentamos elegirlo, pero bueno, se consigue o no se consigue. Eso ya lo hacíais cuando estabais en el Metropol, que teníais ya una... vosotros, tú, aparte de ser, digamos, que el local tener historia, tú también como hostelero tienes historia. Sí, bueno, llevo la heredé de mi hermano, empecé a trabajar muy joven con él. Hemos tenido un negocio 30 años, que tener un negocio en Vigo 30 años no es fácil. No es nada fácil. Y por suerte aquí pues he recogido lo que he sembrado allí, porque hay días que aquí pues el 50% de la clientela es gente que he conocido en el Metropol, claro, y que vienen a visitarte y a charlar, a tomar un vino, a comer, o, ¿sabes? Y es lo que se suele decir, ¿no? El que siembra recoge. No, eso es cierto. Vosotros abrís todos los días a partir de las 12:30, ¿no? Sí, de martes a sábado. Descansamos domingos y lunes. Eso es muy bien, eso está muy bien. Hay que dar calidad de vida en la hostelería y sí, creo que es lo único bueno que ha traído la pandemia para que se aprenda tanto el hostelero como el cliente. Sí. Y, por ejemplo, para cualquiera que venga y que quiera conocer, pues si es que todavía no conocen esta taberna, ¿cuál es la mejor hora? Bueno, aquí estará lleno, me imagino. A primera hora siempre es una buena hora para tomar sitio. Después, hoy en día, la pandemia lo que trajo también fue mucho el sistema de reservas. Entonces, sí, la gente reserva para lo que es para tapear y para comer, ¿sabes? Porque además, claro, es un local pequeño. Es un local pequeño, con pocas mesas. Y bueno, también es uno de los beneficios que ha traído la pandemia, que sí, la gente se ha acostumbrado a reservar para tapear, no solo en los restaurantes, sino ya prácticamente ahora en todos los... ¿Y estáis abiertos hasta las...? Hacemos de 12:30 a 4:30 y después de 7:30 a 11:30. O sea que podemos venir a tapear, a comer, a tomar, a merendar o a cenar. Tenemos 4 funciones, como mejor que los cines de antes, ¿no? Claro, que había solo 3. Oye, pues que tengáis, ya no digo mucho éxito porque eso sí que lo tienes, pero que sigáis en esta línea centenaria, que ya era popular en los años 60. Yo recuerdo a Eligio saliendo en el programa de Estudio 1, con Íñigo, haciendo aquellas queimadas, que se vestía y hacía tal, o saliendo con Cunqueiro, hablando con Cunqueiro y otras cosas. Este, la verdad, es y sigue siéndolo. Pues el otro día estuvo aquí un hombre de con 94 años que es hijo del fundador de la taberna. ¿Ah, sí? Con 94 años. Y él recordaba de pequeñito cuando su padre vino de Cuba, de la emigración, y montó la taberna, que después vino Eligio a trabajar con él porque sí, tenían familiaridad o sí, tal, y Eligio se quedó con la taberna. Después, o sea, que esto tiene... decir que los años sí, que a veces no había escrito ahí, no se sabía de realmente desde qué año era. Sí, no estaba muy documentado. No estaba documentado porque, claro, lógicamente es más antigua la taberna que los archivos municipales. Sí. Y este hombre el otro día se emocionó todo, estuvo aquí llorando. Sí. Y claro, le dije, ¿usted qué años tiene? 94. Y me empezó a contar toda la historia de su padre cuando tuvo esto, porque esto empezó siendo unas caballerizas de los hoteles de la zona. Ah, sí, sí. Guardaban los carros. Y esto, bueno, siempre fue además también como una especie de embajada de Ourense en Vigo, porque el vino del Ribeiro aquí era el que se movía, ¿no? Claro, Eligio traía su vino de sus viñedos de allá, aparte que creo que él acogía aquí, eso sí está documentado por ahí, a toda la gente que pasaba, sí, sí, penurias que venía, que a lo mejor hacían aquí parada y para coger los barcos y ir a la emigración, y que ayudó a mucha gente. O sea que hay toda una historia detrás de cada una de estas mesas de mármol, pero sigue habiendo una gran calidad, además, no solo humana, sino gastronómica, que yo creo que debemos invitar a nuestros espectadores a que vengan a probarla. Serán bienvenidos siempre.